Mi nombre es Alex Vázquez, soy fundador de Greencoat. Hoy en día contamos con tres unidades de negocio, una que es una plataforma de bonos electrónicos de regalo que le permite a cualquier persona desde cualquier parte del mundo enviar un bono de regalo directamente al celular de un familiar y amigo o amigo aquí en Colombia. Esa unidad de negocio se llama Giftcoat. Tenemos otra plataforma, Ticketcoat, que le facilita la vida a los organizadores de eventos para configurar de manera rápida, sencilla y muy estéticamente su evento y recibir pagos o vender boletas virtuales en línea. Con Ticketcoat al día de hoy hemos atendido más de 1000 eventos y por nuestra plataforma han pasado alrededor de 200.000 personas. Y la última unidad de negocio con la que iniciamos este 2016 es con nuestra propia plataforma de pagos que se llama Paycoat. Paycoat es una solución integral que le facilita la vida a cualquier persona que desee comprar en internet. Hace 6 años cuando arrancamos no tenía muy claro como el nombre de la compañía. En un vuelo que iba precisamente a hacer una presentación de una de las primeras ideas de negocio en Cartagena, se me ocurrió el nombre de Greencoat, tratando de encontrar la combinación entre la parte verde, que es a lo que queremos apostarle, o sea, la favorabilidad con el medio ambiente, eliminar el uso de tarjetas plásticas, de papeles, de tintas, y cómo podía vincular eso con el tema tecnológico. Y ahí apareció el tema de Coat. Yo he sido testigo del crecimiento del ecosistema TIC en Colombia. Cuando nuestras ideas empezaron, no había nada de lo que existe hoy. Participamos de la primera convocatoria de ads.co. Fuimos ganadores de la primera convocatoria de emprendimientos dinámicos innovadores de Impulsa y Bancoldes. Fuimos de la primera promoción de EmprendeTIC de la Secretaría de Desarrollo del Distrito. Hemos estado como creciendo con el ecosistema. Hoy en día es igual de difícil de arrancar como hace 6 años. No es para nada fácil, pero ya se encuentra un poco más orquestado las instituciones, las universidades, hay actores muy importantes como el SENA, el mismo Ministerio de las TIC, que ha entendido que hay una gran oportunidad para cambiar la historia del país y para convertirnos en algo más competitivo y más productivo, apoyando a los emprendimientos y apoyando fundamentalmente a la raza de emprendedores que se está gestando. Todos podemos ser emprendedores. No hay ningún obstáculo. Alguna vez alguien me preguntó por qué me había decidido ser emprendedor y fue la unión de muchas cosas, fue la unión de sentir que estaba preparado para hacer cosas más mías, que sintiera que eran fruto como de mi trabajo, de mi inspiración, de mis sueños. Entonces hay que atreverse, porque quizás una de las cosas que más impide el tema de hacer emprendimientos o de lanzarse a este mundo del emprendimiento es la zona de confort. El startazo para arrancar es lo fundamental, hay que lanzarse al agua, porque el que no se lanza nunca experimenta si era el camino o no era el camino, y a lo mejor en esa vía puedas encontrar el sentido de tu vida. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.